En Estados Unidos, los grupos defensores de las libertades civiles le piden a Barack Obama que no apoye la ley de autorización de defensa nacional. Los llamados se realizan después de que una jueza federal bloqueara de forma permanente una parte de la norma que permite la detención indefinida de los sospechosos de terrorismo. La medida también fue calificada como inconstitucional. La demanda fue impulsada por varios activistas y periodistas que sostienen que la ley puede ser utilizada para limitar el trabajo de los reporteros o limitar el derecho a la libertad de expresión. Además, argumentaron que la norma amenaza las garantías de los derechos de los ciudadanos. El analista político Emilio Viano indica que, según la ley, cualquier ciudadano estadounidense podría ser considerado como terrorista. Claramente esta ley era una herramienta del gobierno y particularmente de los militares para capturar y poner en la cárcel sin ningún amparo de la ley, de los tribunales, de sus familiares, a ciudadanos norteamericanos. Claramente era una ley inconstitucional que violaba los derechos humanos y aún más los derechos constitucionales de los ciudadanos. Así que era una situación muy ambigua que claramente limitaba la libertad de expresión, la libertad de compromiso político, de actividad política de los ciudadanos norteamericanos. Somos todos ahora sospechosos y para entrar en ciertos edificios, a un avión, a un tren, a un tribunal, tenemos casi que explicar por qué estamos allí y someternos naturalmente a una inspección y a rayos X o otra maquinaria. Vale decir, no hay excepción. Todos tienen que explicarse, todos tienen que identificarse, todos podrían ser un terrorista. Y claramente el gobierno estaba listo, particularmente bajo el presidente Bush, a proponer leyes muy limitantes los derechos constitucionales. Por eso la ley Patriota, por ejemplo, casi parece que ya estaba lista antes del 11 de septiembre y en pocos días, en menos de 2 o 3 meses, fue aprobada por un congreso a donde casi ningún congresista pudo leerla o se interesó a leerla. Y fue una ley muy, muy restrictiva que aún continúa a limitar mucho, mucho más los derechos constitucionales en Estados Unidos y aumentar mucho más los derechos y los poderes del Estado, particularmente de la policía, aún más los poderes de los militares, que hacía recién, por una ley del siglo XIX, no podían involucrarse en el país, en, digamos, trabajo de policía. Ahora pueden, y eso es un cambio dramático en la configuración política de los Estados Unidos, cuando los militares pueden agarrar a un ciudadano norteamericano y detenerlo sin acceso a los tribunales, a un abogado, a su familia, para un tiempo indefinido, vale decir, prácticamente enviarlo a Guantánamo.